enfermero fue quien se percató de lo ocurrido. Personal de salud estaba aplicando una cantidad distinta de la recomendada. No creo que tanto daño le haya hecho y ya lo están controlando. Error programático en la comuna de Calle Larga. 22 personas recibieron dosis extra de la vacuna Sinovac. El insólito hecho ocurrió en el CESFAM José Joaquín Aguirre. En vez de inocular con 0,5 cc como corresponde, se aplicó un cc de la fórmula. Los afectados, 19 personas en primera dosis y 3 en segunda dosis, todos mayores de edad, están siendo monitoreados y hasta ahora no han presentado síntomas. Un enfermero que está a cargo de la supervisión del proceso observa la cantidad que se está administrando en la vacuna y obviamente le llama la atención y le pregunta, en este caso a la TENS que estaba haciendo el procedimiento, de cómo estaba haciendo en este caso dicha acción, y ahí se percata que efectivamente se había cometido un error programático. Ninguna de las personas con las que se cometió el error están con dificultades en su salud, todo lo contrario, se encuentran muy bien todos ellos. Y queremos, obviamente, como municipalidad y como CESFAM, pedir las disculpas. A través de una declaración, el municipio de Calle Larga confirmó que apenas conocida la situación, se dio aviso a la autoridad. Además, se inició una investigación para determinar eventuales responsabilidades. Cometió un error y si no afecta la vida de las personas, bueno, se tendrá más cuidado para la próxima, pero realmente no es algo como para crucificar a una persona, ni menos un servicio. Equivocación que por ahora no ha generado consecuencias en la salud de quienes se vieron afectados, pero que sí podría significar una sanción para la funcionaria del CESFAM, que dejó a 22 personas con extra dosis de la vacuna Sinovac justo cuando los vacunatorios se ven golpeados por falta de stock.